Tiene la palabra el diputado Karim Nalumbez Bodio. Gracias, presidente. Mire, los presupuestos son como una parte del ADN de la historia argentina. Si nosotros analizamos los presupuestos, podemos ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir leyendo y estudiando un presupuesto. Este presupuesto tiene mucho del pasado, nos dice cuál es el presente y nos dice cuál es el futuro que quiere el gobierno. Tiene mucho del pasado porque vuelven los préstamos stand-by del FMI y los condicionamientos que esto trae, como desde 1956, año en que la Argentina pasó a formar parte formalmente del organismo, porque nos muestra el recaer de la política económica argentina en una espiral que empieza en el fracaso de la política económica, en la reapertura de negociaciones con el FMI, en los condicionamientos externos, en la desaprobación por parte del organismo de las metas de gasto público y de déficit fiscal, en el posterior quita de apoyo y retención de los desembolsos, en la suspensión de programas, tal como le pasó en 1988 al Plan Austral y en el 2001 al gobierno de la Alianza. También nos habla del pasado este presupuesto porque reedita el aumento de las tarifas para la reducción del déficit fiscal y la licuación de los salarios de los trabajadores, como lo hacía Celestino Rodríguez en 1975. Nada nuevo ni inventado. También porque volvemos a ver cómo el déficit fiscal comienza a alimentarse como uno de sus principales componentes del pago de los intereses de la deuda pública exterior, como ya eran los presupuestos anteriores a la crisis del 2001. También volvemos a ver y a escuchar, al igual que cavaron en el 2001, cuando nos decía que había que adelantar el déficit cero, la meta del déficit cero, que estaba establecida en ese momento por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el 2003, similar a lo que ha pasado en el tratamiento de este presupuesto. También nos habla mucho del pasado y nos dice mucho del presente, cuando vemos que es un presupuesto que la educación, cultura, en ciencia y tecnología, que son los anclajes para el desarrollo de cualquier país del mundo, este presupuesto establece los niveles más bajos desde 1965. También nos da muchísima tristeza ver que en un presupuesto, y viniendo de una provincia como San Luis, que ha transformado la realidad de la calidad de vida de la gente a través de su programa de vivienda exitoso, como un presupuesto que establece en vivienda y urbanismo, es el más bajo de los últimos 40 años. También nos habla del presente, como decíamos, este presupuesto. Y nos dice que en el presente tenemos un gobierno que tiene como única ideología la ideología del mercado. Y a quienes compartimos la ideología del desarrollo, que creemos que se logra a través del crecimiento económico, pero con justicia social, para nosotros es inviable. Para los que también compartimos la soberanía de la ideología de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social, es inviable, porque menoscaba la soberanía política un presupuesto que ha sido determinado por un organismo externo al país, porque socava la independencia económica, el nivel de endeudamiento que plantea, y porque se burla de la justicia social un gobierno que a través de un presupuesto ve las partidas con función social como un sedante para las masas para poder llevar adelante el programa económico. También vemos que en el presente este presupuesto consolida la mal llamada timba financiera, que es la que ha dado las grandes rentas en los últimos años en Argentina. Digo mal llamada timba financiera porque la timba en sí tiene un riesgo, tiene un alia, entre el croupier y quien apuesta no se conocen. En cambio acá, los que hacen las grandes diferencias con la política económica del gobierno y quienes toman las decisiones económicas son viejos conocidos. Este presupuesto, tenemos que dejar de hablar de timba financiera y vamos a empezar a hablar del vaciamiento doloso de los recursos financieros del Estado argentino. Este presupuesto también nos muestra en el presente cómo un pródigo que dilapidó en 3 años los recursos del Estado argentino y de los argentinos se convierte y muta a un síndico que le garantiza a los acreedores el cobro de su renta jugosa. Y hacia el futuro, ¿qué es más un presupuesto que una perspectiva hacia el futuro? Con una Argentina que duele en cada rincón, donde hay necesidades, y hoy lo vimos en la plaza del Congreso, ante esta realidad que duele, el gobierno nos muestra su presupuesto 2019, su plan de gobierno hacia el futuro,
que Durán Barba en todo su armado de comunicacional lo ha titulado con una especie de la miseria actual es la semilla del progreso, cuando sabemos y la historia argentina nos ha dado muestra suficiente que cada vez que establecemos procesos de ajuste y de miseria en la Argentina perdemos generaciones de pibes que no terminan la escuela, familias que pierden su hogar, padres que pierden su trabajo y gente que cae en la miseria que no recupera más su calidad de vida. Este programa nos dice menos educación, menos salud, menos pymes, menos universidades, menos investigación, menos clase media, menos federalismo, más desocupación, más endeudamiento. Estamos convencidos que como bloque había que dar el debate. Lo dimos en la comisión y venimos y vinimos a sentarnos en este recinto a dar el debate, porque creemos que este gobierno, que maneja muchísimo la política comunicacional, tiene que poner por escrito cuál es el futuro que plantea para los argentinos, y eso es el presupuesto. Porque después, en el medio de la campaña, en el favor de las discusiones, comienza a tener mucha más relevancia un spot publicitario que lo que se escribe en un presupuesto. Con respecto al presupuesto, el gobierno tiene dos planes. Un plan A, que se apruebe este presupuesto que es un plan de administración de una sindicatura que le garantiza a los acreedores del Estado argentino, del pueblo argentino, el cobro de su renta. Y un plan B, este plan A, que queda muy bien con el Fondo Monetario Internacional, y un plan B, que es que este Congreso rechace este presupuesto, lo que lo deja abierto a un nivel de discrecionalidad sobre el manejo de los recursos, que si comparamos el presupuesto anterior y sus previsiones respecto a la inflación, le daría un manejo discrecional y sin control del 60% de los recursos. Esta experiencia como estrategia de la oposición de dejar al oficialismo sin presupuesto ya la vivimos en el pasado, no estamos teorizando nada. En el 2010, cuando los roles estaban invertidos y la doctora Carrió, en su rol de diputada, encabezaba la intentona de la oposición de dejar sin presupuesto al oficialismo, tuvo una sola consecuencia. Y la consecuencia es que el oficialismo no tuvo presupuesto, tuvo discrecionalidad sobre los gastos y las partidas, y sacó el 54% de los votos en la elección siguiente del año siguiente. Esta es la consecuencia de dejar al oficialismo que tenga una disponibilidad absoluta sobre los recursos sin poder controlar este Congreso. Como decía el diputado Solá, muchachos, el viejo Frigerio, el tapir, el bueno, decía que la estabilización no es una concepción estática. Nadie puede afirmar que la economía se estabiliza si para eso hay que hundir en la miseria a las masas populares. Una estabilización semejante estaría sentada sobre un volcán de descontento social y político. En 1960 lo decía el tapir. Después no manden al jefe de gabinete a mentir a este Congreso sobre las pautas económicas. Consigan los votos, vótenlo, tengan su presupuesto y háganse cargo de lo que este presupuesto genera. No cuenten con nosotros. Gracias, señor diputado.